de los defensas no marcarlo a Messi hasta que el árbitro no dice que se terminó el partido. Se la va a jugar este técnico, los tres movimientos al mismo tiempo, un riesgo enorme. ¡Messi! Impresionante la tapada del arquero. Están los grandotes en el área. Balón directo al portero sin problemas. ¡Qué manera de apretar esa afición! Está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador. Y sí, señores, si con esta ayuda que le está dando el público no empatan el partido... ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol! Uno más para que la ventaja sea aún más clara. Imposible casi remontarla. Desvía la pelota, nada que hacer para el arquero. Gol en propia puerta. Qué casualidad pegar en un jugador compañero. Se le desvía y esa pelota que entra. Hemos visto ya 4 goles. Ahí la pizarra 3-1. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? El árbitro pide el final. Este es Leo. Dale, Leo, es tuya. Ahí está. I'm not
estar por allá Fernando Palomo y Mario Kempes con ustedes en vivo. Por allá muy bien y por acá también perfecto. Basta, Mario, con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión de... El mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan. Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen espectáculo. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección, digamos. Este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Buena pelota para Cristiano sobre el costado. Pero acá pierden el balón. Ojalá que hoy encontremos esa versión de Cristiano Ronaldo que define partidos, esa contundencia de un animal goleador. Una de las grandes sorpresas de este siglo es este jugador, ¿eh? No se cansa de él mismo querer superarse año tras año. Toque de balón impresionante, le pega muy bien y fuerte con las dos piernas. Va bien de cabeza, desborda. Yo qué sé, tiene tantas virtudes Cristiano Ronaldo que necesitaríamos, yo qué sé, un par de horas para poder contarlas a todas. Ahí buscarán llegarle este enorme... ¡Puede ser para Bale! ¡Gol! ¡Un gol tempranero, Marito! ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Ya va a llegar la doña a pedir permiso porque va a subir la ropa y a colgarla, Marito. Allá la clavó. Sí, señor, allá la clavó la pelota. Yo creo que ni tres arqueros juntos la podían agarrar. Arranca nuevamente el partido, 1-0. La tiene Gareth Bale. Cristiano Ronaldo la tiene. Atento que va corta. Ojo que sigue rebotando la pelota. Para definir la cruz. Pega en el gran reflejo. Grande arquero. Era difícil. Se estará cocinando un gol para el Madrid desde el córner. Tiro de esquina al centro del área. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Y desde ahí tiene para meter un zapatazo. Y de ahí le pega. ¡Brillante tiro libre cerca estuvo! Qué poquito le faltó para que esa pelota entrara. Otra oportunidad perdida. Con la pelota Carvajal. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Hay falta, pero el árbitro dice adelante. Hay tiro libre para el Real Madrid. Entra en zona de peligro. Y esta pelota que se va... daño alguno. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarlo fue un defensor. ¡Vamos,
defensa se tiró con el último suspiro antes de que entrara la pelota. Muy buena devolución. La tiene Gareth Bale. Isco. Pudo hacer mucho más. No está solo, tiene compañía. La pelota de Casemiro. Y el Real Madrid que tiene este tiro libre después de esa falta regalada al contrario. Benzema que reparte una maravilla de servicio. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso. Toni Kroos. Y devuelve la pelota. Lleva la pelota a zona de peligro. Estos muchachos andan regalones hoy. Corta bien esa pelota. Cristiano Ronaldo. Con qué facilidad le sacó la pelota. Con la pelota Carvajal. Marcelo. Kroos. Juega el balón de vuelta. Se acerca zona de ataque. Toni Kroos. La claridad con la que juega Toni Kroos es maravillosa. ¡Ojo, es para Benzema! ¡Benzema! ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Y es gol en contra, gol en contra, sí señor. Vaya casualidad o vaya fortuna para el equipo que patea, porque ella pega en el compañero del arquero, pero nada puede hacer. La pelota para adentro. Y la pizarra por ahora 1-1. Buena pelota para Cristiano sobre el costado. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Ahí está, corta el centro, pero tiene que salir. Toni Kroos. Benzema que reparte una maravilla de servicio. Ahí buscarán llegarle esta enorme pelota de Isco al vacío. ¡Gol! El gol que lo pone en ventaja. Sí, señor, un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. Y así meten otro. Es difícil que se recuperen de dos consecutivos. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Cristiano. Isco. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Bale. Se acerca y crea peligro. Cristiano. La jugó de tacto y no pasa nada. Benzema. La quiso hacer de lujo y perdió la pelota. Es el comandante Cristiano Ronaldo con la pelota. Isco. Se jugarán 3 minutos más en este partido. Benzema. Atento, que la lleve Isco. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Modric. 2-1 después de 45. Todo listo para el segundo tiempo desde el Teatro de la Castellana en el Santiago Bernabéu.
Se van acercando, viene una oportunidad clara. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Isco. Modric. Y ahí la tienen, a la pierde, una maravilla. La tiene Karim. Tiró el taco y ha perdido la pelota. Cross. Marcelo. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Y ahí está! Esa pelota rebota en el defensa. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. La pelota que se escapa por el fondo, a sacar desde el arco. Con la pelota Carvajal. Bale. Entra el jugador y quizá tenga una. Se están prestando la pelota nada más. Balón interceptado, no han completado la jugada. Toni Kroos. No lo deja pasar, se queda con la pelota. ¡Qué bien que ha jugado la pelota de taco! Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Le saca la pelota que sigue libre. Increíble cómo resiste el rival. Marcelo la tiene. El pase buscando a Benzema. La pelota que sigue en juego, no logran interceptarla. Le queda todavía media hora al compromiso. Benzema quiere mostrar que también puede jugar desde la mitad. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Ahí está Cristiano. Marcelo. Llega cortando bien y recupera. Ahí buscarán llegarle esta enorme pelota de Isco al vacío. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Puede ser un día inolvidable para este arquero, aunque él lo quisiera olvidar. El arquero no puede tener fallas como esta. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Anticipando bien Cristiano. Entra en zona de peligro. Tremendo disparo. Desvió la pelota y lo metió en propia puerta. Yo creo que el arquero lo engañó su propio compañero. Esa pelota pegó en él y entró. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Se acerca zona de ataque. Modric. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Benzema le va a pegar y puede ser, estirándose a todo lo que da la pelota desde el arquero. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Cristiano y el disparo. Así, Marito, difícil, ¿eh? Cuando solo él cree que la puede clavar desde tan lejos. Pateó el arco, tiene un centro. Yo creo que lo quería mandar a la tribuna, era más fácil. Eso sería. Y el traslado que queda en un rival. La tiene Karim. Suena el silbato del árbitro y se viene este tiro libre para el Madrid. Y el arquero la para. La verdad que está mejorando.
No nos van a decir que vendemos humo, ¿no? No, espero que no, Mario, pero es que hay que recordar que el partido lo proponíamos como uno bastante equilibrado y no ha sido tal. Quedan 15 minutos en este partido. Isco. Juega el balón de vuelta. Cross. Atento, es que la lleva Isco. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Y ahí termina la posibilidad de la contra. Interceptando el pase. Entra el jugador y quizá tenga una. Cross. Cristiano Ronaldo. Fácil recuperación del balón. No puede controlar el balón. Avanza y gana terreno Cristiano. Marcelo. Cross. Isco. Se acerca y crea peligro. Le están ganando fácil la pelota. Pocos los hinchas visitantes que llegaron al estadio, pero suficiente como para que se escuche ahí en el fondo, él abra las puertas y déjelo salir, ¿no? Los hinchas lo... ¡Y ahí va! Ahí se ve claro que la quiere picar. Pero le faltaba una eternidad para que llegara al arco eso. Benzema, va el disparo. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. La tiene Gareth Bale. Lleva la pelota a zona de peligro. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Hay espacio suficiente para avanzar. Ahí buscarán llegarle esta enorme pelota de Isco al vacío. Lo han hecho muy bien para parar el contragolpe. Hasta acá llegamos con este partido. El árbitro decide que se ha terminado. Una victoria más que merecida. Ojalá que hoy encontremos esa versión de... Ahí buscarán llegarle este enorme... ¡Puede ser para Bale! Ojo que sigue... ¡Para definir la cross! ¡Pega en el... ¡Gran reflejo! ¡Grande arquero! ¡Era difícil! La claridad con la que juega Toni Kroos es maravillosa. ¡Ojo, es para Benzema! ¡Benzema! Benzema que reparte una maravilla de servicio. Ahí buscarán llegarle esta enorme pelota de Isco al vacío. Llega cortando bien y recupera. Ahí buscarán llegarle esta enorme pelota de Isco al vacío. Entra en zona de peligro. Tremendo disparo.